Según la Organización Mundial de la Salud, 600 millones de personas sufren de obesidad. En Colombia, uno de cada cuatro padece esta condición. En el año 2025, el 10 al 12% de la población sufrirá de diabetes y su principal factor de riesgo es la obesidad. ¿Pero qué es la diabetes y qué es la obesidad? La obesidad es definida como una enfermedad en la cual se aumenta el peso corporal a expensas de grasa, mientras que la diabetes es el aumento de las cifras de azúcar o glicemia, es decir, en el torrente sanguíneo, que conlleva a una alteración en la salud. La obesidad y la diabetes son enfermedades multifactoriales, es decir, que tienen muchas causas, principalmente dos: la parte genética, es decir, tu predisposición, y la parte ambiental, en la cual se incluyen el ejercicio y la alimentación. Pero lo más relevante es que si tú tienes un buen estilo de vida, o sea, hábitos saludables, vas a evitar que la parte genética se exprese. Estudios recientes demuestran que la obesidad está relacionada con los hábitos nutricionales de las mamás durante los embarazos. Para prevenir la obesidad y la diabetes es fundamental tener un estilo de vida saludable, basado en una alimentación que involucre frutas, verduras, agua, con pocos alimentos procesados, pocos fritos y sobre todo cero azúcar. Adicional a esto, un programa de ejercicio que por lo menos tenga 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana, 2 días de entrenamiento de fuerza y por lo menos una sesión de entrenamiento de flexibilidad.